la actualidad, el conocimiento y los avances científicos constituyen la base para el desarrollo de la civilización. Su divulgación permite a los ciudadanos acercarse y apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. El tipo de información y la manera como se divulga transforman la relación entre el ciudadano y el conocimiento. En esta sesión, se debate sobre la producción de conocimiento, la verdad científica, sobre cómo el uso de los recursos tecnológicos por parte de los ciudadanos los transforma en generadores y creadores de conocimiento. Si no se analiza el papel de los medios de comunicación y de información, no se podrá comprender nuestra actual configuración cultural. Y la ciencia y la tecnología hacen parte y conforman nuestra cultura contemporánea y está en las tareas y objetivos de los estudios de divulgación y apropiación de las ciencias el decirnos cómo y por qué vías se da esta configuración cultural. El concepto de difusión es un concepto genérico que incluye en sí mismo otras tres nociones. Y me apoyo en un historiador de las ciencias que se llama Georges Canguilhem, quien dice que se puede descomponer en divulgación, propagación y vulgarización ese concepto, y lo hace incluso en términos cronológicos. En la antigüedad y en la Edad Media se divulgaba, en los siglos XVII y XVIII se propaga, en el siglo XIX se vulgariza. Se puede entender el momento de la divulgación como un momento de traducción, el momento de la propagación, sobre todo en la época de la Ilustración, a partir de la metáfora de que la ciencia es una luz que se difunde, el momento de la vulgarización como el momento, digamos, más político del nacimiento de la instrucción pública, gratuita, obligatoria y laica. De finales del siglo XIX. El inicio de las actividades de divulgación científica coincide con los comienzos de la ciencia moderna. Traigo a colación a Bernard Palissy, célebre ceramista francés, que merece ser reconocido también por sus dotes de excelente comunicador, de sus propios descubrimientos. Para ello utilizó dos estrategias que combinan lo escrito y lo oral. Publica libros, siendo que nunca estudió latín ni estudió en ninguna parte, no era un hombre letrado, y ofrece conferencias públicas. Hay una cosa muy importante en Palissy, y es que él dice que él se dirige a un público, dice textualmente, compuesto por quienes nunca han sido hombres letrados, gente como él. Para ello decide hablar en lengua rústica, como él dice, en lugar de hablar en lengua retórica. Es una de las primeras ocasiones en que en la historia de Occidente una persona se muestra consciente del imperativo de traducción del lenguaje de la ciencia como vía para facilitar la comunicación con un público no experto. La necesidad de divulgar el saber proviene del abandono de la ciencia especulativa y de su reemplazo por una ciencia experimental. La verdad no proviene ya de la autoridad, sino de la administración de la prueba y del debate, porque en las conferencias que él hacía, eran conferencias espectáculos donde el público podía tomar la palabra. El otro personaje que quiero citar un poco más tarde, pero de esta misma época, es nada menos que el astrónomo Galileo Galilei, que, digamos, sus primeras obras las presenta en latín. Él no es una persona, digamos, del pueblo y del lado de los rústicos como Palissy. Es un letrado, pero es un letrado que decide desde 1623 publicar en italiano. La obra que es muy famosa de él y que es un diálogo es el diálogo sobre
los dos principales sistemas del mundo, el Ptolemaico y el Copernicano, que publica en 1632. También en italiano, lengua vulgar, para acercar al hombre de la calle a la discusión acerca del heliocentrismo. Hay que subrayar que la lengua vernácula o popular y la técnica del diálogo son armas de científicos para popularizar nuevas verdades y descubrimientos. Los primeros vulgarizadores son los mismos científicos, conscientes de que la vulgarización es una herramienta indispensable para la difusión del saber. El mismo verbo vulgarizar aparece solamente en los léxicos en inglés y francés en el siglo XIX. Y aparecen utilizadas vulgarización en el mismo sentido de popularización, con dos sentidos. Es decir, un acto para volver atractivo algo atractivo para el público general, o una interpretación fácilmente comprensible y aceptable. La expansión de los conceptos de vulgarización y de popularización en francés y en inglés corresponde al siglo XIX, a lo que ha sido denominado por los especialistas esta edad de oro de la divulgación de las ciencias. En el siglo XIX, la ciencia comienza a dominar la cultura en detrimento de la literatura y la religión. Los vulgarizadores del siglo XIX sabían cuál era la razón de su oficio. No solamente se trataba para ellos de ganar la vida, de ganarse la vida. La mayoría reflexionaban sobre el papel que jugaban en la sociedad de su época. Flammarion es uno de los primeros cronistas de ciencias que escribía en la prensa popular crónicas de la ciencia de su época y no vacilaba en utilizar ya la fotografía astronómica para sus conferencias públicas. Desde los comienzos de la vulgarización de las ciencias ya se reflexiona sobre el problema de los públicos diversos y hay toda una panoplia de libros para niños y otros para niñas. El auge se debe sobre todo a que todavía, digamos, esa labor de instrucción en ciencias se hace es desde la vulgarización científica. O sea, se hizo primero desde ahí antes que hacerla a través de la institución escolar. Los siglos del 16 al 18 se podrían caracterizar por el objetivo de catalogar, exhibir y elogiar las maravillas de la naturaleza. La divisa era descifrar la obra de Dios, el mundo, y dominarlo. En cambio, en el siglo XIX es una época marcada por la fe en la ciencia. La ciencia es liberadora y redentora, vale por sus aplicaciones prácticas. La ciencia y la técnica forman una alianza basada moralmente en la fe en el progreso y pragmáticamente en la industrialización y por la urbanización. Los siglos XX y XXI se caracterizan más es por el gran desencanto ante la ciencia y la tecnología. La experiencia, digamos, que marca a la memoria colectiva sobre la ciencia y la tecnología es la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, alianza entre políticos, militares y científicos que pone, digamos, de presente la posibilidad de la muerte global. Al mismo tiempo, es evidente el desastre ecológico planetario y una humanización a ultranza del planeta. La aparición del VIH-Sida como epidemia, como acontecimiento planetario que desafía a la ciencia e implica a la vez a todo el mundo, experto o no. Del tratamiento que los medios le dieron a este acontecimiento dependió en gran parte la manera como ese acontecimiento transformó nuestros imaginarios del cuerpo y nuestra cultura. La primera vez que se menciona al VIH-Sida en un medio escrito es en un artículo muy sensacionalista que colecciona, digamos, yuxtapone avances de la ciencia y un montón de miedos colectivos hacia la ciencia. Empiezan a aparecer esas expresiones, la temible plaga de los homosexuales, la terrible epidemia, nuevo y misterioso mal que castiga sobre todo a los homosexuales, los licenciosos, los promiscuos, los drogadictos,
estaba citando palabras textuales de uno de esos primeros artículos. Aparecen muy reiterativamente los adjetivos incurable, mortal. La imagen del hombre joven enfermo de SIDA es entonces una imagen textual y gráfica a la vez, muy cargada de símbolos vivos, contemporáneos y populares, juventud, devoción, madre, marcas del pecado sobre la piel. Todos esos elementos no son más que partes del rompecabezas que unos años más tarde será el nuevo símbolo del final de los tiempos, el SIDA. Ya uno ve en ese momento cómo se está construyendo un imaginario apocalíptico. Esa visión apocalíptica del SIDA se mantuvo por varios años. Esa visión apocalíptica fue transformada por los mismos periodistas científicos. Pero digamos, en los primeros años, de todas maneras, eso ya había calado mucho. El otro problema cuya mediatización también ha evocado temas del imaginario colectivo actual, pero en términos muy apocalípticos y que implican a la ciencia, es esta publicación de la clonación de la oveja Dolly. Aunque ella había nacido en julio del 96, los científicos se cuidaron de verificar que se tratara de un individuo viable antes de publicar este logro. La primera nota fue muy escueta en un periódico cualquiera, pero a los dos días aparece cada periódico de los tres periódicos de gran tiraje en el país sacando un dossier completo donde de una vez se ingresa el tema ético y de una vez solo se habla no de clonación de mamíferos ni de clonación de ovejas, sino de clonación de humanos. Los periodistas promovieron imágenes fuertes extraídas de la literatura de ciencia ficción. Por otras investigaciones nos dimos cuenta que es lo mismo que pasa en Inglaterra y en Estados Unidos en el mismo momento, o sea, y casi de las mismas novelas. Estas imágenes tienen un tinte filosófico, político, ético y cultural fuertemente inclinado hacia escenarios catastróficos y apocalípticos. Con este problema de la muerte de Dolly sucede algo muy parecido a lo que sucedió con el VIH-SIDA. Solamente en 2003, cuando se decide hacerle la eutanasia a Dolly, empiezan a aparecer en la prensa, pues esta nota y la que sigue, aparece ya, digamos, una posición muy distinta frente a la clonación. Y aparecen distinciones como qué es la clonación terapéutica y qué es la clonación reproductiva, y la discusión ética pasa a otro plano. De acuerdo a esas relaciones asimétricas que son históricas y que por ende son mutables, hemos planteado hoy tres momentos. El del nacimiento de la ciencia moderna, donde la relación asimétrica se da entre eruditos e ignorantes. La metáfora es la luz. La ciencia es una luz que se expande desde los sabios hacia los ignorantes, pero es una luz neutra. El del nacimiento del público, el momento del siglo XIX, cuando nacen el público, los públicos, la prensa, los medios de comunicación de masas, el momento de la edad de oro de la vulgarización de las ciencias y las técnicas, la mediación es consciente de los públicos diversos, hay un mercado de la divulgación, un inmenso mercado, la ciencia también es una luz, pero ya no es una luz neutra. Y el tercer momento, el de los siglos XX y XXI, las relaciones siguen siendo asimétricas, pero ya entre expertos y ciudadanos, pero con una diferencia: la ciudadanía, los nuevos públicos, está muy informada, no se conforma con el déficit. La posición del ignorante es muy crítica. Sabe que puede opinar aunque no sea experto. Nueva.
Exactamente, Nova es una coproducción de Unimedios Televisión, la productora de televisión de la universidad, y Colciencias. Empezó como un magazine en el cual había tres notas, cada nota digamos que dirigida a un público específico. Había una nota pues para universitarios o gente adulta, había otra nota que era para niños y había otra nota que era también como de educación, o sea, como la ciencia está presente en los colegios. Así se manejó durante las tres primeras temporadas. Después se volvió un documental monográfico, entonces solo se abordaba una investigación por capítulo. Las investigaciones pues eran investigaciones desarrolladas o patrocinadas por Colciencias. Y digamos que en la sexta temporada, que fue la que yo entré a dirigir, abrimos un poco el espectro. Entonces ya dijimos, pues con Colciencias estuvimos de acuerdo en que ya no solo era incluir los investigadores y los proyectos de investigación que estuvieran haciendo o patrocinando Colciencias, sino que lo abriéramos a otras entidades o universidades o investigadores patrocinados por otras fuentes o que fueran independientes. Y lo que cambió en esa sexta temporada fue la forma de llegarle al público. Lo que queríamos era llegarle a la gente a través de los personajes. Entonces ya no ver la ciencia como simplemente, yo creo que lo que más vieron acá es eso, conceptos y carreta, sino cómo se vive la ciencia por los mismos investigadores y por la sociedad. Cada capítulo de la sexta temporada de Mente Nueva arrancaba con plantear un problema que estaba afectando a una comunidad o a un individuo específico y que había personas interesadas en encontrarle una solución a ese problema. Nosotros asumíamos un poco esa posición de qué es válido o no para llevarlo a televisión en los tiempos y con los recursos que tenemos. ¿Sí? Yo creo que todo se puede llevar a imágenes con suficiente tiempo y a veces con suficientes recursos. Cuando uno está limitado, pues tiene unos tiempos y hay que empezar a decantar cosas, como si esta historia se tiene que contar en 5 locaciones y todas son fuera de Bogotá, no podemos hacer este o contar esta investigación, por ejemplo. A mí me tocó como el cambio de lo didáctico a lo narrativo. O sea, esa fue nuestra última apuesta y pues para nosotros es como, creo que sentimos que era la correcta, porque pues contar una historia es la única manera como de mantener la atención de un público cualquiera durante media hora. El programa no solo tuvo difusión en Señal Colombia, sino hubo 2 temporadas, creo que estuvieron en Canal Capital y en Canal A, cuando existía. Parte de la apatía de ciertos investigadores, de ciertos saberes, de ciertas ciencias, hacia poner en escena audiovisual sus trabajos, se debe a la misma banalización que los medios han hecho de su trabajo, porque no ha habido mediación profesional. Afortunadamente en este momento hay muchos profesionales que comienzan a tener un oficio muy concentrado y muy desarrollado en tratar de mediar entre el saber científico y la divulgación de la ciencia. Nuestro mundo tiene que comprender mucho, es una negociación tácita en que hay muchas cosas que no se pueden hacer, no se pueden poner en escena, ni tampoco se pueden mostrar. Entonces toca como que negociar eso para poder, digamos, que los públicos se enteren de que hay unos trabajos en las regiones. Hay gente que desarrolla un proyecto y el proyecto está en un computador, en un disco duro, en una base de datos, y pues nosotros sabemos que eso es un trabajo valioso, pero a nosotros no nos sirve mostrar una base de datos. No podemos mostrar la misma base de datos durante media hora para tratar de mantener una historia. Lo fundamental es la relación con la gente. Cuando las investigaciones se tratan de un problema puntual que está afectando a alguien, a un grupo social, a una población, lo que sea, esos para nosotros son los problemas ideales, porque son los que permiten que el público se pueda identificar pues, más con el capítulo, ¿no? Hay un juego con el rigor, ¿cierto? Se puede, porque siempre se piensa que en la transmisión que le corresponde más bien a la educación científica, que es como formar vocaciones, los próximos científicos tienen el tiempo lento, tienen 10 años para formar, digamos, un bachiller, 12, después la universidad, o sea, es una formación de 20 años, entonces se puede jugar mucho con el rigor. En cambio, en la comunicación y en la divulgación es en el tiempo rápido, eso se hace rápido y, digamos, en las valoraciones que se hacen, como que lo que se hace en la educación afecta a las generaciones futuras.
lo que se hace en la comunicación tal vez no, ¿cierto? Pero es una valoración, pues, que se puede criticar. Pero entonces también al tiempo lento y a la educación y a la transmisión se le señala la valoración de lo aburrido, y a la comunicación tiene que ser lo que sí sea atractivo y que no sea aburrido. Entonces, ahí pues, digamos, la pregunta va a cómo jugar con algo que sea muy atractivo, pero que además enseñe y mantenga el rigor, porque muchas cosas muy atractivas y muy, digamos, ruidosas y espectaculares de las grandes cadenas de documentales que más se consumen en el mundo, digamos, son muy faltas de rigor. El guión se escribía a partir de entrevistarlos a ellos, de que nos contaran su experiencia y obviamente de leer la investigación, porque en muchos casos reposaba pues en Colciencias. Al escribir el guión, nosotros le enviábamos el guión terminado al grupo de investigación o al investigador responsable. Y es en ese momento en el que uno como que dice, estamos siendo rigurosos, estamos diciendo las cosas de la forma que tienen que ser, con los datos que son, no estamos diciendo mentiras. Muchas veces decíamos mentiras y los mismos investigadores nos decían, pero ¿sabe que como ustedes lo están contando me gusta más? Dejémoslo así. Entonces, sí, ellos entendían que finalmente se trataba de eso, de llegarle a la gente. En esta temporada decidimos apostarle a un par de temas de ciencias sociales. Y ese fue como, digamos, el dolor de cabeza. Pero también fue, pues, en últimas como gratificante poderlo sacar adelante, pero sí fue como la dificultad más grande fue sacar adelante y mostrar los proyectos en investigación en ciencias sociales. Y yo creo que tiene que ver como con la mentalidad que todos tenemos de la ciencia, ¿no? Incluso nosotros cuando nos dijeron ciencias sociales, sí, los sociales son una ciencia. Es más fácil entender cosas como, lo que les digo, una molécula que la sociedad o la gente. Durante el año 2004, Colciencias se empeñó en elaborar esta política que se hizo de manera concertada entre grupos de especialistas que se han dedicado bien sea a la divulgación, a la socialización, que manejaban y dirigían proyectos grandes en el tema de apropiación social de la ciencia hoy. Se consultó con académicos, con productores de medios de comunicación, con investigadores. Fue una política bien interesante la experiencia de la producción, porque fue bastante compartida y discutida con una amplia muestra desde diferentes sectores de la sociedad. Uno de los objetivos y de las misiones de Colciencias es hacer que la ciencia y la tecnología haga parte de la cultura nacional, que se inserte definitivamente, que la vivamos y que la podamos aprovechar. Buena parte de lo que se queda como en medios de comunicación y todo esto es lo que ahora estamos denominando comunicación débil. Débil en el sentido de que los canales están puestos allí, es cómo aprovecharlos de una mejor manera. Y estamos haciendo el paso y trabajando para que lleguemos a una apropiación fuerte, que es donde permita otro, que además de la divulgación, el uso, realmente se llegue a apropiar todo ese conocimiento, porque ya hubo un entendimiento suficiente y porque ya hubo pues una comprensión que realmente nos lleve a apropiar los nuevos descubrimientos. Las líneas dicen así: divulgación y posicionamiento de la ciencia, la tecnología, la innovación de Colombia, que es como donde mayoritariamente se ha trabajado, el apoyo a la formación de mediadores de la ciencia, y ahí entonces ya empezamos a trabajar cosas como el diplomado, un diplomado para la apropiación social de la ciencia y la tecnología, la maestría misma que están aquí mostrándonos hoy, la participación ciudadana y formación de opinión pública. Esto es todo lo que tiene que ver, por un lado, con museos interactivos,
pero van desde cosas como desde museos interactivos, seminarios, ferias, las semanas de la ciencia, que ya llevamos 2 semanas de la ciencia realizadas, las grandes ciencias, las grandes ferias como la que organiza la CEACE, Colciencia siempre la apoya, la Expo Ciencia, Expo Tecnología. Este fomento de la cultura en ciencia y tecnología a partir de intereses y necesidades de la sociedad, pues es, va muy amarrado y funciona, o sea, como que se traslapa con las otras líneas de investigación, pero hay un ejemplo claro, puede ser el programa Ondas de Colciencias, que es el programa por el que se motiva, se sensibiliza y se trabaja con los niños para que ellos, desde sus necesidades que ellos mismos perciben en su entorno, planteen proyectos y programas de investigación. Y la otra parte está en seguimiento y evaluación de procesos de apropiación social, porque han sido grandes las apuestas que se tienen. Y de hecho está por terminarse, se fue la niña de Maloca, por terminarse la evaluación de Maloca luego de sus primeros 10 años de funcionamiento.